Hola a todos nuestros amigos del canal de Pablo Lagallé, músico, cantador e historiador santacruceño. Hoy vamos a repasar junto a Pablo Lagallé los primeros momentos de su carrera artística. Hola Pablo, te damos la bienvenida a este podcast en el que nos introduciremos en tu intimidad como artista de la provincia de Santa Cruz, Patagonia, Argentina. Para comenzar, dinos cómo y dónde nace Pablo Lagallé. Bueno, yo soy nacido en el sur de la provincia de Santa Fe, en la década del 60, en una localidad llamada Carreras. Y mi nombre verdadero es Marcelo Serafini, y también en esa misma localidad nace, a comienzos de la década de los 80, este seudónimo que va a acompañarme durante toda la vida para poder hablar sobre las cuestiones que tienen que ver tanto con la historia como también la interpretación musical. ¿Cuál es la temática de tus trabajos? Bueno, yo creo que he tenido siempre la necesidad de poder hablar sobre la relación del hombre con la tierra, sobre la relación del hombre con su paisaje, con el lugar donde vive. Tú grabaste 6 discos en Estudio Audiset de Carrera Santa Fe, entre 1990 y mediados de los 2000. ¿Dentro de tu discografía hay alguna canción que identifique tu tierra natal? Sí, supongo que hay varias. Y creo que también todos los discos tienen un poquito de esa genética de la tierra natal, por más que yo me haya dedicado gran parte de esa obra a hablar sobre Santa Cruz. Pero si tuviera que elegir uno, podría elegir Paisano de mi tierra, que creo que es una canción que se grabó entre el 2003 y 2004, y me parece que tiene que ver con el ritmo y con el paisaje en general de esa tierra donde yo he nacido. Hay paisano de mi tierra que guarda secretos en el corazón y se vuelan por los aires mezclado en las notas de tu acordeón. Hay paisano que en tus manos se notan los callos que deja el trabajo cuando cae el sol, y tan duros como piedras le arrancan silbidos al sordo rezongo de tu acordeón. ¿Podés darnos alguna característica de este fragmento de la canción que escuchamos? Bueno, podría decirte desde el punto de vista técnico al menos que, si bien habla de acordeones, esta canción yo la interpreté con armónica. Digamos, además de tocar cuerdas y algo de teclas, también puedo interpretar elementalmente y humildemente algunos instrumentos de viento, y esta vez lo hice con armónica. Gracias Pablo por este primer encuentro. A nuestros oyentes le pedimos que den me gusta a nuestro canal y se suscriban, ayudando a difundir a nuestro artista. Muchas gracias y nos vemos en el próximo podcast en el que veremos cómo Pablo Lagallé se vincula con la Patagonia Argentina y cuáles fueron sus primeros trabajos aquí. Abajo en la descripción, dejamos el link para escuchar completa la obra Paisano de mi tierra, corte número 3 del disco Paisajes del cantador santacruceño. Thank you.